que Shakira y su expareja Gerard Piqué han sido las figuras más elegidas para el desfile de... ¿Habéis pasado la línea ya, tíos? ¿La habéis pasado vosotros? Por eso creo que también me llena de mucha satisfacción todo ese camino recorrido. Y con esto digo, basta, se acabó. O sea, comentario que salga en televisión, que sea despectivo. Los carnavales de España se han prestado para una vez más sacar a relucir la historia de desamor que protagonizó la intérprete de Monotonía y el exjugador del Barcelona. En la tan esperada fecha, se presentó algo muy inusual, y es que Shakira y su expareja Gerard Piqué han sido las figuras más elegidas para el desfile de carrozas que se llevó a cabo en tierras españolas. Desde imitar a Gerard Piqué cuando salía por las calles de Barcelona, agarrado de la mano de Clara Chía, y esta se estampaba literalmente contra una señal de tráfico. Como también salió a relucir desde un Casio y un Twingo y las deudas con Hacienda. No podía faltar a Piqué con su nueva pareja Clara Chía, intentando ahuyentar a los paparazzis para que no graben su romance, y Shakira subida en el carro rojo que hace referencia a un Ferrari con un Rolex dibujado, esto para volver a recordar su polémica frase, cambiaste un Ferrari por un Twingo, y un Rolex por un Casio. Además, unos detalles que no se dejaron pasar por alto. La canción de Shakira Sesión número 53 con Bizarrap, además de ser un éxito en la música, también ha influido en la cultura popular en España y en la ciudad natal de Shakira, Barranquilla. Los carnavales son una parte importante de la cultura en ambas ubicaciones. Y es que Shakira no solo ha monopolizado la atención de las playlists de las listas de música y de las listas de grandes éxitos en todo el planeta, sino que los carnavales de su Barranquilla natal, y hasta en los carnavales en buena parte de las ciudades españolas. Incluso se puede decir que hasta en las ciudades y localidades vecinas a la Barcelona, la ciudad natal de Gerard Piqué. Todos han aprovechado lo sucedido con Shakira y con la sesión número 53, para convertir esta canción en algo más que una simple melodía con la que entretenerse, se ha transformado en una auténtica inspiración para hacer disfraces, bailes y puestas en escena en estos eventos. Y es que a la vista está que la sesión número 53 de Shakira está creando escuela y está sirviendo inspiración para absolutamente todo. Es interesante ver cómo la música y la cultura popular pueden tener un impacto significativo en la vida cotidiana de las personas y en la forma en que se expresan en eventos como los carnavales. La creatividad y la inspiración son valores importantes en la cultura y la música, además pueden ser una fuente de inspiración para muchas personas. Recuerda que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.